un traje de una princesa maya o reina maya, no sé qué, de una gente que está haciendo, creo, una... no sé si llamarle una penitencia o algo, y está arrodillada y tiene un huipil con esa flor. Entonces, bueno, esa imagen yo la registré y la... No sé, alguna vez pensé, bueno, a lo mejor sería bueno reproducirla en un textil, darle vida de nuevo a ese diseño, ¿no? Y, bueno, cuando salió la idea de hacer las rejas, pues se me vino a la mente este diseño y hay que darle crédito a mi esposa que hace textiles, porque ella fue la que armó, digamos, el hilo, el mecate, ese, bueno, en el textil es un hilo, pero luego para reja necesitaba lo más grueso. Entonces ella armó con un mecate el centro de la flor. Y bueno, entonces quienes trabajaron ya con la solución de ese hilo que teje. Nosotros hicimos pruebas con otros herreros. Y bueno, en el Iago hay un joven que su padre es herrero y entonces él fue el que empezó a hacer mi trabajo, pero después me dijo, es muy duro, muy pesado, mi papá está enfermo, ya no va a poder trabajar y yo pues trabajo en el Iago. Y entonces, bueno, pero sí nos hizo una muestra, ¿no? Y entonces le pregunté cómo lo hacían, ¿no? Y me dijo, bueno, que ponían clavos y alrededor de los clavos es que enredando el metal, ¿no? Como si fuera un mecate, un hilo. Y los arquitectos nos dieron las proporciones de las rejas, pero ellos decidieron qué cantidad de flores tenían que ir y todo, pero todo salió muy bien, como si hubiera pensado en todos juntos hubiéramos trabajado, pero bueno, cada quien trabajó por su lado, pero coincidimos y salió lo mismo. Estoy en contra de las técnicas modernas y los cortes de láser y todas las máquinas que cortan, bueno, pero si todavía hay gente que tiene el tiempo y las fuerzas para hacerlo manualmente, como se hacía hace tantos años, es que bueno. Sí, yo creo que había más relaciones interculturales en tiempos prehispánicos que tal vez que ahora, o sea, el mundo maya está presente. Chiapas y el Istmo están juntos, ¿no? Y entonces hay influencias de cosas mayas y también por el comercio, todo, bueno, los viajes a Guatemala y Centroamérica de los zapotecos, se sabe, ¿no? Hay influencias, ¿no? Y también se sabe que muchas influencias teotihuacanas son los zapotecos que llevaron al mundo maya. Entonces, bueno, la relación ya estaba dada.